My name is Chad Anderson. I'm the production stage manager for Mean Girls. I'm very excited about going to Mexico City. I've been there before with other shows. I was there with the circus. I take care of everybody on the tour. There's 52 of us. 25 on the cast, 12 on the crew, 10 pit orchestra musicians, 2 stage managers, 2 company managers, a merchandise seller, and a physical therapist. I hope that the message that young girls get from, and young boys and anyone at all that get, but specifically young women get by watching this show is that if we just work together, we would resist the pressure to pressure each other and stop holding each other to these impossible standards, especially in high school. And then we would just all be better to each other. So we're really excited to keep bringing it to new markets and seeing how each and every demographic can relate to the story of high school, that have fun. It feels like we're in school all the time, doing our favorite class over and over again. The show came out when I was like in middle school, and I was like obsessed with it. And so yeah, getting to do this so early in my career is so amazing. And this is kind of like a bucket list role for me. So yeah, I'm so excited to be in a place I've never been before, trying new food, trying everything, yeah. Yeah, I'm so excited. Quiero ir a México mucho y ver las cosas y comida también. Para comer eso, just like be there. It's so much fun. And just knowing that we're coming to this ultimate moment in Mexico City, it's just the cherry on top. Like, who doesn't want us to summer in Mexico? Yeah, we are so excited. Yes. I think for us, it kind of feels like a little mini vacation. We've explored incredible cities in the U.S. and we now get to come to Mexico City and explore that city and try food and, you know, yes, all of that. Yeah, we're excited for the weather. I'm excited. I hear there's like over 100 museums around the museum. Okay. Guys, so I'm excited to like get into some of those museums. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy seguido las caras, pero hoy es para otro tema muy importante. Ya, como han visto ustedes, desde hace unas semanas publicamos otro músculo de mi empresa, Go Broadway Tour. ¿Qué es esto? Pues hicimos una alianza con las empresas de Estados Unidos, las empresas que hacen los tours, en la cual cuando lleguen a San Diego, a Los Ángeles, y a México va a ser parte de su gira. Y bueno, nos costó muchos años conseguir esto. Pues gracias a las producciones que hemos hecho nosotros, nos ganamos la confianza de ellos. Precisamente el domingo vinieron los productores de Beetlejuice y de Mean Girls a ver Vaselina y se fueron impresionados. No sabían que en México se podía hacer teatro así. Y bueno, están muy contentos de haber firmado con nosotros. Y vamos a empezar, bueno, ya trajimos Book of Mormon, fueron las pruebas piloto, trajimos Charlie, y ahora viene Mean Girls, como ya vieron ustedes, toda la producción completita de Broadway. Es dejar muy claro que estas producciones ya vienen hechas, ya vienen producidas. Nosotros no las producimos, las compramos ya hechas. Viajan a México, obviamente traen a sus actores de Estados Unidos, directores, a todo su staff, sus equipos de audio iluminación, la escenografía, y viene en inglés la obra.
Vamos a tener pantallas con subtítulos y es ahora sí que empezar con Mean Girls, después viene Beetlejuice, que vamos a estrenarla exactamente cuando se estrena la película, y ya después vendrá Pretty Woman, Back to the Future y viene Moulin Rouge. Pero bueno, esto estamos haciendo un gran esfuerzo en coproducciones, ya que apostar por estas obras y es hacerle entender al público, que ustedes nos ayuden a comunicarle al público que es un gran esfuerzo traer tanta producción a México y que depende del público que sigamos trayendo obras. Se ahorran el boleto de avión, se ahorran el hospedaje y la pueden ver ahora en México. Esto no significa que yo deje de producir. Yo seguiré produciendo mis obras de teatro, como Vaselina, que nos quedan 3 semanas. Vamos a Guadalajara, vamos a Monterrey. Estamos preparando el regreso de Jesucristo Superestrella, que ya es un hecho. Estrenamos cuando Jesucristo, por octubre, por ahí. Jesucristo, del 27 de septiembre al 27 de octubre. Les puedo adelantar parte del elenco. Jesús va a ser Benny, Judas, Eric Rubín, va Leo de Lozán, va Kalimba, va Yair, y les puedo adelantar que tenemos 2 María Magdalenas. Una es Jimena Sariñana y la otra es María León. Entonces, estamos reformando la producción, serán únicas 4 semanas en el Centro Cultural 1. Seguiremos produciendo Jesucristo, después vamos a producir Spamalot. El elenco va Adrián Uribe, Omar Chaparro, Adal Ramones, Albertano, Los Mascabrothers y Angélica Valle. Esta es una producción gigantesca que estamos haciendo, esa la producimos nosotros directo. Y bueno, seguiremos con todas las producciones que tenemos, Mentiras, Mentidrags, La Lagunilla, Mi Barrio, El Padre, vamos a traer Bluey, tenemos la licencia de Bluey, este personaje para niños. Y bueno, muchas sorpresas más que van a venir en Go Producciones, pero ahorita lo principal es dar a conocer Go Broadway y que el público se entere de que nada más venimos en algunas 2 semanas, en algunas 3 semanas, y nos vamos, aquí no se pueden alargar las temporadas. Bueno, aquí mis 2 productores ejecutivos, Sammy y Diego, y mi productor, coordinador de todo, Pepe Valdés, les platicarán un poquito. Bueno, importante decir que para Mean Girls estaremos acá en México solamente del 5 al 16 de junio y después viajará la producción a Guadalajara. También la produce el señor Alejandro Bobo, se la trae a México Alejandro, del 18 al 23 de junio en Guadalajara. Y ahora sí, si nos pueden contar un poquito, Pepe, es interesante saber cómo una producción tan grande, con muchos trailers, con muchísimas personas, llegan a México para presentarse acá, como ya lo dijo Alex, en inglés, pero con la traducción simultánea en todo momento en las pantallas. ¿Nos podría ayudar Samantha con eso? Porque sí, bueno, es una producción que viene con 8 trailers directamente desde Estados Unidos, cuenta con muchísimos cambios de vestuario. Las personas de Broadway primero pusieron los ojos en nosotros al ver las producciones tan grandes de Alejandro Bobo. Empezaron con Jesucristo Superestrella, después vinieron a ver José el Soñador, y ahora que vinieron este fin de semana con Vaselina quedaron maravillados. Quisimos apostar por Mean Girls, sobre todo por el mensaje que están dando de empoderamiento femenino. También esta mancuerna que estamos haciendo con ellos para que más gente se pueda acercar al teatro de Broadway y sobre todo poder dar este teatro de calidad, que mucha gente no tiene oportunidad de asistir a Nueva York, porque estas obras vienen directamente desde Nueva York, y tener esa oportunidad de poder que la gente se acerque a esto. Pues nada más ayudar a reforzar la comunicación de Go Broadway Tour. Nuestra industria y nuestra escena teatral ha crecido muchísimo. Hace 15 años solo había como un musical en cartelera y no estábamos realmente haciendo musicales grandes nosotros mismos. Ahora estamos en una industria creciente y este producto de las giras, los National Tours y las giras norteamericanas que vengan a México, es una cosa que, si bien hemos tenido un par ya de experimentos, es un producto nuevo, a fin de cuentas, que tenemos que comunicar cada vez que viene, que es la gira tal cual, directo desde Nueva York,
en su idioma original, subtitulado, y por eso creamos Go Broadway Tour, para ayudar a reforzar esta comunicación y que para Little Juice y para las demás, ya ver el sello de Go Broadway Tour, el público sepa exactamente qué puede esperar, ¿no? Que puede esperar un producto de calidad, pero que viene tal cual directo desde Nueva York. Porque pues también cuando hicimos Pamela era directo de Broadway, ¿no? O cuando hacemos Billy Elliot era el musical de Broadway. Entonces, si bien es cierto, Broadway para nosotros en México significa muchas cosas diferentes. Entonces es importante empezar a comunicarnos de este nuevo tipo de productos que solo van a enriquecer nuestra industria, nuestros referentes de calidad también, para que cuando nosotros produzcamos, pues la vara ya está más alta porque ya vimos este tipo de productos y eso es lo que nos hace crecer. Y que también tengamos acceso a estos elencos, estos equipos creativos, estos talleres de escenografía, de iluminación, de vestuario, porque pues es todo hecho en la capital mundial del teatro, ¿no? Entonces, incluso a nosotros como personas de producción nos entusiasma muchísimo ver el montaje, ver los trailers, ver cómo montan este nivel de producción en días, lo que a nosotros, pues, por lo general nos toma meses, ¿no? Una producción de este tamaño, cómo la mueven y cómo la giran, y aprendemos muchísimo, y también gracias a eso hacemos giras nosotros también en nuestras producciones. Pero es importante saber también que se generan muchos más empleos también acá en México, porque aunque la producción llega de Broadway, todas las manos de las personas que ayudan a montar todo este espectáculo y obviamente que operan el teatro son completamente mexicanos. Se sigue apoyando a la industria del teatro en México, que eso es sumamente importante. Y otra cosa que nos encantaría que nos ayuden a comunicar es específicamente Mean Girls, es el musical basado en la película de 2004. Este musical estrenó en Nueva York en el 2018 y Tina Fey, que escribió la película originalmente, que además es ídolo de la comedia y de Saturday Night Live, ella misma reescribió la obra ahora en un mundo con redes sociales, en un mundo más maduro en temas de diversidad, inclusión y feminismo. Y todos esos mensajes están muy reflejados en esta nueva versión de Mean Girls, que está dirigido tanto a los que nos hicimos fan en 2004, los millennials, como la generación Z, que ahorita está ferviente de estos mensajes, y que este musical está enfocado en estas dos generaciones. Y el hecho de que hay canciones de por medio, además de la película, nos ayuda a enfatizar estos mensajes y profundizar en los personajes y en las líneas tan icónicas de la película que están en la obra, pero reconocerlas desde un lugar más dinámico y más profundo. Gracias, Pepe. Y para hacer, igual y empezar a cerrar con esto, que sepan que los boletos evidentemente están en un precio sumamente accesibles y gracias a la alianza que ahora se ha hecho de Go Broadway con diferentes estudios que podemos traer este tipo de obras, vamos a empezar a generar paquetes donde puedes comprar como si fuera una entrada, pero te da acceso a dos o tres obras de las que vamos a traer. Esto evidentemente en apoyo a la economía que estamos viviendo en este momento en nuestro país, y también para que la gente pues se anime a pagar un boleto, a sentarse, a regalarse una tarde de teatro y a seguir cultivando evidentemente en nuestra vida en México, con teatro en México. Entonces, pues próximamente creo que la gente que quiere venir al teatro busca los descuentos, busca los lugares, busca las maneras de poder llegar, y nosotros estaremos también al pendiente haciendo diferente tipo de promociones y haciendo paquetes para que puedan venir a ver muchas de las obras. Como dijo Go, en cartelera hoy, no solamente Go Broadway, sino la empresa Go Producciones sigue teniendo Mentiras, Lagunilla Mi Barrio, que todavía tiene una larga temporada, y podremos hacer como algún plan de paquetes para que la gente pueda venir y a disfrutar diferente tipo de obras en algunas semanas. Y también es importante mencionar que es una obra familiar en la que de verdad desde chiquitos hasta adultos la van a súper disfrutar. Se disfruta desde que viene la culmo con la hija, y también hasta los favoritos lo pueden disfrutar. ¿Alguna pregunta? Sí, accesible, precios accesibles, ¿a qué te refieres? ¿A qué tanto? Mira, bajamos los precios, son más baratos que vaselina. Y que Jesucristo. Entonces estamos apostando que en estas primeras obras como Mean Girls o Little Juice no ganemos dinero. Estamos apostando a crear que confíen en nosotros, la gente de Estados Unidos, y que la gente venga. Y bueno, son más baratos, hay desde $1,800 el boleto,
acabamos de sacar una promoción que si compras un boleto de Mean Girls y de Beetlejuice, o sea, es un combo paquete que casi te sale a la mitad si compras los dos. O sea, queremos ver si se puede lograr hacer combos desde ahorita, que se compre boletos de Beetlejuice, Mean Girls y Pretty Woman, y ya el público puede comprar los tres, pero a un precio mucho más bajo. Entonces, estamos apostando, estamos sembrando. Obviamente, si cobráramos lo que nos cuesta traer todo esto, sería un boleto de 7,000, 8,000 pesos que nadie pagaría. Entonces, pues quisimos apostar ahorita. Los boletos son más baratos que vaselina. Entonces, yo creo que el público se tiene que animar a venir. El lograr, por ejemplo, este video, que los actores y productores de Broadway nos recomienden y que vienen a México, es un logro muy grande porque están confiando en nosotros, están confiando que su marca va a estar bien representada aquí en México. No cualquier gente que tenga dinero y hable, me vendes Mean Girls. No, te tienen que estudiar quién eres, qué has hecho, cómo vas a cuidar su marca, cómo la vas a publicitar, que tengan confianza, que cuando lleguen pues iba a haber hoteles. O sea, son muchas cosas que te tienen que estudiar y nos sentimos bendecidos porque tantas empresas que hay en México y compañeros nos eligieron a nosotros para hacer esta alianza. Saben perfectamente que México es un público muy fuerte, pues ya saben, los conciertos siempre se llenan más aquí en México que en Estados Unidos, y por eso estamos abriendo ese músculo y haciendo esa alianza con ellos. Otra promoción que tenemos es los miércoles nos vestimos de rosa. Si vienes a comprar los boletos directamente en la taquilla del teatro, te llevas un 25% de descuento y además una playera oficial de la obra. Como nuestros edecanes, como podemos enseñar. Y para todas las personas que han comprado boletos y que están disfrutando los espectáculos de Go Producciones, tenemos un precio especial de pagan solamente 1,000 pesos por boletos preferentes para Mean Girls. Entonces hay como opciones para todos. Hola, de ese lado. Perdóname, pero no te estamos escuchando y para que todos los demás lo tengan. Muchas gracias. Igual, gracias. Buenas tardes, soy de la Luna. Yo quería ver si nos platicaban un poquito más cómo van a ubicar las pantallas para ese tema de los subtítulos. ¿Qué tamaño serán? Por ejemplo, las pantallas que tienen arriba son pequeñas y se ven pixeleadas en algún momento. ¿Mejorarán algo? ¿Les hicieron alguna exigencia también para modificar el teatro, o sea, la producción? ¿Habrá cambios? Modificaciones el teatro como tal no nos han pedido, porque justo es algo que nos pidieron que quitáramos todo vaselina porque no cabe un palillo más en este teatro con esta producción. Pero bueno, en cuanto a subtitulaje, Mariano Salazar y Ángel Núñez han estado trabajando junto con la producción americana para establecer todos los puntos de visibilidad. Entonces va a haber dos pantallas gigantes en este primer nivel. La pantalla más grande y la principal es el supertitulaje, que va en el proscenio en la parte superior del proscenio de la boca escena. Y hay otras dos pantallas parecidas a esa, pero además van algunas más con proyección para el subtitulaje. Y pues también se mide la traducción que se hizo y todo el trabajo que está haciendo, no solo de la traducción, sino del ritmo y temple del subtitulaje para que cuadre con el ritmo de la obra y no queme un chiste. Es todo un trabajo muy elaborado también que podríamos profundizar ahí, pero se trabaja mucho en el tamaño del font, cuántas palabras se ponen al mismo tiempo, porque es algo que es un arte que hay que perfeccionar para que el público que no habla inglés y está viendo el subtitulaje pueda disfrutar de ambas cosas en simultáneo y disfrute de la comedia tan característica que tiene esta obra. Hola, buenas tardes, de Cervantes de Celebrity. Yo quisiera preguntarles, ahorita, bueno, nos están hablando de las pantallas, del subtitulaje y todo, pero a nosotros como espectadores nos encanta ver qué sucede en el escenario. ¿Esto no repercutiría en el sentido de ver qué es lo que está pasando con la obra y los subtítulos? La verdad es que sucede que muchos espectáculos tienen subtitulaje, la ópera en general, siempre ha sido así.
es una cuestión de acostumbrarse, es como de pronto ver una película en inglés y sabes que los subtítulos están en la parte de abajo, tu mirada empieza a acostumbrarse a los pocos minutos de esto a poder ver ambas cosas, ¿no? El espectro de visión que tiene. No sé qué opinas acerca de eso, Pepe, tú también. Sí, definitivamente es algo que hemos cuidado. Hemos ya, teníamos más dudas de eso desde Book of Mormon. Creo que es un cuestionamiento que nos hicimos más antes de vivirlo. Pero después de haberlo vivido en Book of Mormon y Charlie la fábrica de chocolates, es una cosa que ya no nos preocupa, gracias a Dios. Hemos visto todos los públicos disfrutar de eso. Y que también pasa lo mismo con el turismo neoyorquino, ¿no? Hay muchísima gente que va a Broadway y no necesariamente habla un idioma. Y son producciones pensadas para público, sobre todo estos productos que son tan comerciales por las películas tan famosas a nivel mundial. Están pensadas para que todo el público los disfrute. O sea, ahorita también una regla en Broadway es que el espectáculo per se comunique. Pero bueno, en cuanto a si la gente podría ver las dos cosas al mismo tiempo, sí fue un cuestionamiento que nos hicimos las primeras veces. Hoy estamos mucho más tranquilos de que eso no es un problema. Gracias. Y la gente que viene obviamente sabe de qué se trata la obra, vio la película. Es igual cuando, como dice Pepe, cuando vamos a Broadway y no hablamos perfectamente bien el inglés, vas a ver una obra que pues, lees antes de qué se trata, ves el resumen, hay muchas que antes fueron películas, pero pues yo creo que al final del día es un gran show, aunque no le entendieras, le entiendes lo que está pasando por las actuaciones, pero la calidad que vamos a tener de las pantallas, y aparte el doblaje no se hace exactamente lo que están diciendo, sino no cabría en el tiempo que pasaría. Entonces, tenemos gente especializada en hacer ese doblaje, en el cual en algunos momentos son las ideas de lo que está pasando. Entonces, eso hace que se entienda mejor. Hay gente especializada que está haciendo eso, ya lo hemos hecho. Obviamente, la calidad de las pantallas pues tiene que ser calidad Broadway y calidad Go. Entonces, por ese lado estamos tranquilos. Y sé que va a funcionar, sé que la gente lo va a apreciar y bueno, queremos que ustedes nos ayuden a comunicar todo eso porque la gente se confunde y me preguntan luego los periodistas, ¿y va a estar Melinda y va a estar Ana Paula? No es una producción mía, es una producción que viene hecha, quizás porque tengo los derechos ponga más adelante y yo la produzca Mingers con Ana Paula y Melinda, es otra cosa, pero las que traigo. Por ejemplo, me llegan muchos mails. ¿Puedo audicionar para Beetlejuice? No, entonces al público no le está quedando claro lo que estamos haciendo y es lo que les pido de favor a ustedes que me ayuden a comunicar, que es una producción que ya viene hecha. Y, muy bien, buenas tardes. Aquí estoy. Bueno, mi pregunta es que para usted, ya que va a ser viaje, planear para ver cuentas negocios de Broadway Tour, por ejemplo, que ya ha sido desde el año pasado ha sido a San Antonio, Charlie la fábrica de chocolate y hicieron para todos los que el escenario, los vestuarios, el equipo, en vez de planear para traer a México, ¿qué tantos ustedes planean cuando vas a viajar a encontrar obras tours que es por Estados Unidos, por ejemplo que está Peter Pan, Frozen, Pretty Woman, entre otros más? Pues mira, lo que nos fijamos nosotros es algún título que guste en México, porque de repente hay títulos como Headstown o The Bad Visit, otros títulos que la gente en México no los conoce. Entonces tenemos que buscar una obra de teatro que sí le guste a la gente. Porque si yo ahorita traigo The Notebook, que la acaban de estrenar allá, pues la gente no va a saber qué es. Aunque sea una super obra, pues tiene que tener un back para que el público la conozca y venga. Entonces tenemos que traer ahorita los títulos conocidos para que la gente se acostumbre. Y ya después podemos darnos el lujo de traer un Jersey Boys con un Hadestown, pero vamos poco a poco a acostumbrar al público que le guste, pero ahorita hay que atraerlos con títulos que conocen. Hola Alex, buenas tardes. Erika Gallardo, por Show.
Mi pregunta viene a partir de precisamente tus producciones y las producciones que vas a traer. Por lo que veo, ya tienes como cubierto el año de las producciones, o no sé cuánto tiempo vaya a ser de una a otra. Ya está cubierto el año de las producciones que vas a traer de Broadway. ¿Tú vas a hacer producciones dentro de este año también nacionales, o nada más vas a hacer? Sí, claro, no, yo no dejo de producir, es lo que más amo, lo que sé medio hacer, y obviamente seguiré produciendo. Digo, está Vaselina, sigue Jesucristo, sigue Spamalot, voy a producir Matilda, las obras que voy a traer a Broadway son las que no voy a producir. Okay. Son las obras que aguantarían una o dos semanas. O sea, un Mean Girl no creo que aguante una temporada de 5 meses. Entonces, las que voy a traer son las que yo no produciría. O sea, yo no traería ahorita un Spamalot porque la voy a hacer. Matilda la voy a producir yo. Voy a producir Sister Act, que también tengo los derechos. Entonces, tengo muchas obras ya compradas que son las que voy a producir yo, pero lo voy a combinar. Tengo 3 teatros, entonces voy a combinar por lo menos una vez al mes traer una de Broadway, y pues mis obras seguirán. Nada, Dulce Lechuga. Primero que nada, felicitarlo, señor Joaquín. Y bueno, pues nos está hablando de todo esto, muy interesante. Gracias por traer estas puestas en escena a México. Y al inicio de la conferencia dijo que fue algo. Pasaron muchos años para que usted pudiera traer y se concretara esta obra aquí en México. ¿Qué veremos? Nos tiene acostumbrados siempre a utilizar la mejor tecnología, a traer unos buenos espectáculos. ¿Y cree que cambio habrá, independientemente, también nos habló de los costos, que es muy importante para una familia que pueda participar o que pueda disfrutar todos? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia de ver esta puesta en escena en Estados Unidos aquí en México? Ninguna, porque trae la producción completita. O sea, no están mermando, quitando producción, ni quitando actores, ni haciéndola a un nivel 2, porque eso no lo permitirían ellos. Entonces, la estamos trayendo completitas, igualitas, igual que como yo presenté Vaselina en la Ciudad de México, la presenté igualita en Monterrey y en Guadalajara. Entonces, la calidad tiene que ser igualita, porque si estamos trayendo Broadway, y si alguien que ya la fue a ver a Broadway viene y no está igual, pues qué farsa la mía, ¿no? Entonces, van a ser igualitas. Estamos castigando los precios, sí, porque ahorita no lo estoy viendo como un negocio, lo estoy viendo como una inversión a largo plazo, y que confíen en mí, ellos, que confíen. Imagínate, ya cuando me suelten Harry Potter, pues ahí me voy a recuperar. Entonces tengo que ir sembrando para ganarme la confianza de ellos, porque el contrato que hice es agarro de chile, mole y manteca. O sea, no puedo agarrar nada más los trancazos que ellos traen, porque son empresas que tienen muchas obras que tienen que salir de gira. Entonces, de repente, voy a traer una que sepa que no va a ser tan llamativa, y ahí, pues, a la gente fiel de Go Broadway Tour, pues hasta le regalaremos boletos, descuentos, pero pues tengo que agarrar algunas obras que nada más la gente que se dedica al teatro, que son fans, van a conocer los títulos. Entonces, pues, tengo que sembrar. Buenas tardes. Acá a su derecha, Alejandro, acá, Daniel Aguilar de Ventaneando. Qué gusto verte. Quiero preguntar lo siguiente. Esta dinámica de traer obras, digamos, de Estados Unidos a México enlatadas, con toda la producción intacta, ¿abriría la puerta para que en un futuro tus obras como tal fueran también exportadas? Y en ese sentido quiero saber, entiendo que el beneficio directo ahorita es para el público porque van a disfrutar de estas obras como tal, pero ¿cuál sería el beneficio para la industria del teatro en México con este movimiento que estás empezando? Qué buenas preguntas hiciste. Pues mira, ya empezamos, porque Vaselina la estoy llevando a Estados Unidos. Es la primera vez en la historia que se lleva una obra de licencia americana que se presente en Estados Unidos. Vamos a ir al Teatro YouTube de Estados Unidos, Los Ángeles, y que se presente en español. Esto es un récord, es la primera vez en la historia. Y la gente que vino de Beetlejuice y de Mean Girls a ver este domingo la obra,
se quedaron tan impresionados que dijeron, bueno, ¿y qué vas a hacer después con tu producción? Entonces imagínate, estamos sembrando que podamos llevar nuestras obras para allá también. Hay mucho público latino allá. Y bueno, el Spamalot que voy a producir se van a quedar helados. O sea, en lo que estoy enseñando con la gente de Spamalot, están impresionados. El mismo Andrew Lloyd Webber, con las producciones que hicimos, acuérdense que él subió a su Instagram diciendo que ha sido el mejor Jesucristo superestrella de la historia. Subió que Carlos Rivera ha sido de los mejores Josés. Entonces, ya se está hablando de México allá, que es importante que nos tomen en cuenta y se está hablando. Y la otra pregunta que me dijiste, ¿qué se gana al traer esas obras? Nivel, calidad. Que sepan nuestros colegas que en México se puede hacer cosas chingonas y que traemos las cosas de Broadway, que pueden comparar que lo que se hace aquí y subir el nivel de teatro de los colegas. O sea, luego la gente no va al teatro porque pues la calidad no es la que es, entonces tenemos que elevar la calidad en México con esas obras. Y también aprovechando, también es una super oportunidad para el talento mexicano, ¿no? De que se visibilice fuera de tierra azteca. Sí, imagínate, o sea, el venir a ver, porque vienen con la orquesta completa, vienen con músicos, el sentarse un actor ahí y ver lo que sí se puede hacer también, que todos cantan, bailan y actúan al mismo tiempo. Aquí en México luego es muy difícil encontrar talento que haga eso. Por eso me dicen que por qué repito tanto María León, y yo les digo, tráigame a 10 María Leones aquí y no la repito. Entonces, sí la gente se tiene que preparar, sí los actores tienen que venir a ver que hay talento y que cómo se tienen que preparar, qué se tiene que hacer, escenógrafos mexicanos que vengan a ver lo que se puede hacer, qué efectos se pueden hacer, y eso pues simplemente va a ser una enseñanza de elevar el nivel en México. Perdón que agregue a eso, es como cuando traen, claro que tenemos pintores mexicanos de los que estamos muy orgullosos, que exportan sus pinturas, pero también cuando viene una exposición es importante verla porque nos alimenta a todos como artistas, ¿no? Y esto es, y no se trata de decir que porque venga una exposición es que no sabemos pintar en México, no producimos arte, simplemente tenemos la fortuna de tener, yo como fan de teatro musical, ya hubiera querido cuando era más chavito poder ver todo este teatro aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces es de alguna manera un intercambio cultural y artístico que como industria solo nos enriquece. Gracias.